exterior. Miles de dirigentes están participando con sentido de compromiso y de entrega en una acción sin precedentes. En todas esas etapas, la de convocatoria y motivación, la de diseño metodológico, la de contactos y registro, la de diálogos territoriales, la de formulación y contenido, la de mesas temáticas, hasta hoy se ha caracterizado por la inclusión, la tolerancia, el respeto y la solidaridad. A nadie se le ha preguntado, al entrar a una reunión de la CUN, al inscribirse en la plataforma virtual, cuál es su color político, cuál es su ideología, cuál es su religión, ni cuál es su estatus social ni económico. Con esa actitud volveremos a partir de la próxima semana a los territorios y a los sectores a rendir cuentas, porque no están jugando con las opiniones de la gente. Amigos y amigas por lo dominicano, por demasiado tiempo en la República Dominicana hemos vivido dos países. Un país para uno poco seguridad, para el país de uno poco seguridad, para el país de la mayoría inseguridad, para el país de uno poco abundancia económica, para el país de la mayoría escasez, para el país de uno poco altos salarios, para el país de la mayoría para el país de unos pocos empleos asegurados, para el país de la mayoría desempleo. El cambio se hace posible. Y se hace posible conseguir el país capaz de brindar seguridad y atención a sus ciudadanos. El país que pueda garantizar un empleo digno para todos. El país que proteja la salud en todas las edades, el país donde definitivamente existe igualdad entre hombres y mujeres, el país donde no impere la impunidad y la